Capítulo 5. Jerusalén, quítate el vestido de luto y aflicción y vístete ya siempre con las galas de la gloria de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia divina y adorna tu cabeza con la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a toda la tierra y te dará para siempre este nombre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate, Jerusalén, súbete en alto, mira hacia oriente y contempla a tus hijos convocados desde oriente a occidente por la palabra del Santo y disfrutando del recuerdo de Dios. Se te marcharon a pie, conducidos por el enemigo, pero Dios te los devuelve, encumbrados en gloria y en litera real, porque Dios ha ordenado rebajarse a todo monte elevado y a las dunas permanentes, y rellenarse a los barrancos hasta nivelar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios, y hasta los bosques y los árboles aromáticos darán sombra a Israel por orden de Dios, porque Dios conducirá a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su misericordia y su justicia. Parte 4. Carta de Jeremías. Copia de la carta que envió Jeremías a los prisioneros que iban a ser deportados a Babilonia por el rey de los babilonios para comunicarles lo que Dios le había encargado.